presentamos Deténganme, por favor. Con la actuación de Dan Fraser y Kevin Dobson. Artistas invitados: Ken Silk, Lara Parker, Bruce Kirby, y la actuación especial de Salomé Jens. Si pasan por aquí otra vez, ya verán. Lamento que no pueda pensar bien sin un trago. Dejé mi ánfora en casa, así que tendrá que tomar agua. Tienes razón, te detienen cada vez que hay un homicidio a 2 metros de ti. Y tus antecedentes son el motivo. No lo entiendo. Mi amigo y yo estábamos sentados en el parque y nos detuvieron. No están detenidos. Estamos buscando testigos. Nos dicen que se sientan en esa banca todas las noches. Oye, ¿quieres dejar eso ya? Es una máquina, funciona. Es la última ganga de este mundo. ¡Rocker! ¿Dónde has estado? ¿Dónde he estado? He estado en las Bermudas. Debiste estar aquí hace una hora. Estuve atorado en el túnel Holland por 40 minutos con 500 automovilistas más, con 45 grados mínimo y una señora embarazada que sufría de claustrofobia. ¿Y? Estos dos estaban en el parque jugando con ratoneras, justo donde encontramos el cadáver de la señora Oliver hace poco. Oficial, este hombre nos está molestando. Está bien. El jueves, como a las 10 de la noche, ¿vieron algo? Sí o no, tienen tres alternativas. ¿Cuál es la tercera? Te consignamos como testigo material. ¿Testigo de qué? ¿Qué clase de trampa es esta? ¿Cree que estamos haciendo algo malo? Tenemos derecho a sentarnos donde queramos. No me interesa si ustedes dos tienen un teatro de marionetas en esa banca. Un loco anda suelto destazando a seres humanos. El jueves, como a las 10 de la noche. Nos detuvieron antes. No vimos nada. Lo siento. Estos señores están locos. Son más seguras las calles. ¿Crees que estás más seguro en la calle? ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde está Luis Delany? ¿Por qué esa música? Esto parece elevador de hospital. Los pacientes necesitan música tranquila. Los aísla del miedo, de la angustia. Oh, Frank, lamento que estés angustiado. Pero no puedes esconderte aquí. La luna está llena, la humedad es 90%. Las calles están llenas de hombres lobo. Manda la música a la calle, ¿quieres? Ahí es donde están los enfermos, en serio. Tal vez me compre una isla. ¿Qué? Oh, esto no tiene sentido. El asesino liquida a una señora gorda que da consejos espirituales, ¿eh? A un señor que alquila departamentos, a un mecánico de un taller de segunda, a un vendedor de un almacén, a un empleado de un supermercado, víctimas ordinarias en quienes nadie se fija. No hay explicación, ni razón, ni nada. Podría ser cualquier gente. El psiquiatra de la policía dice que quiere que lo detengan. Ay, ¿por qué no se deja? Lo detendremos. Estás muy calmado respecto a todo esto. No es verdad, y tú lo sabes. Teniente, lo hizo otra vez. Un prestamista en la 53 con la octava. $55.
tarjetas ni los tocaron. Louis Semmelman, prestamista. ¿Cuántas heridas con arma punzante? Tres. Con una hubiera bastado. El asesino tiene que sentir mucha ira. ¿Acaso podría ser un hombre feliz? Por ahí, miserable. También yo siento mucha ira. Quiero que cada hombre disponible se aporte a 5 manzanas en la redonda. Cuando nuestro loco deje el siguiente mensaje, lo quiero. ¿Entendiste, Crocker? Eso es lo que dijo el secretario de Estado. Ahora, más noticias. El asesino de la guadaña en Manhattan ha cegado otra vida. La víctima fue Louis Semmelman, de 52 años, dueño de una casa de empeños. Fue víctima de múltiples heridas de cuchillo que recibió en la calle 53, cerca de la octava avenida, como a las 9:30 de la noche. Los comentarios iniciales de la policía indican que una vez más el robo... ¡Estúpidos! ¡Sí hay un patrón! ¡Sí hay patrón! Roger, ¿leíste esto? El asesino mató de nuevo. Lo oí en la radio. ¿A dónde vas? ¡A la calle! ¿Quieres café? Tengo un melón. Está helado. Ven esta noche. Pollo Kiev, como el que comimos en la taberna rusa. Solíamos ir ahí con la compañía del Carnegie Hall. Después de la función, todas las noches. Vamos, date prisa, maldita sea. Creo que no funciona. ¿Para qué está aquí si no funciona nunca? Es igual a todo lo que hay en este miserable mundo. Atención, son las 9:30. En ocasiones anteriores, el sospechoso nos ha dejado un mensaje pintado entre las 9 y las 11 a.m. Sabemos que puede elegir cualquier lugar, a pocas manzanas del crimen, desde un anuncio exterior a un baño del metro. Así que no se dejen ver y usen la cabeza. ¿Por qué lo hará a la luz del día? ¿Por qué no lo hace después de que los mata? Tal vez quiera que lo atrapemos. ¿Sí? Si esa es la razón, ¿por qué no se entrega? Thank you.
Aquí creo que hay una cuadra al oeste de la casa de empeños. Gracias, señor Oliva. Llévala a la jefatura para que le tome el informe. Circula una descripción preliminar del hombre y luego llévala con el dibujante. Vamos a la jefatura de policía, señora. ¿Me explico, señora? Muerte a los prestamistas, el segador. Y bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo anunciamos? ¿Pintamos en los muros? ¿Ríndete, te queremos? Busquemos el patrón. ¿El patrón? Es que no hay patrón. Creo que el tipo tiene una especie de fórmula geográfica y coloca alfileres en sus mapas como nosotros lo hacemos. Solo que sus alfileres le dicen cuándo asesinar. Prestamistas, no Semmelman, sino su trabajo, no el hombre. La otra víctima, la evangelista, después de su muerte escribió: la retribución del señor se ha tardado. Una vez más, el trabajo, no la persona. Y después de la muerte del mecánico, satisfacción no garantizada. El trabajo, ¿ves ahora la conexión? Estamos ante un abogado del consumidor, Frank. En serio, creo que el loco no asesina según él. Se está quejando. Oye, es una gran teoría. Se está quejando. Fantástico, fantástico. Esa actitud también cubre la opinión que tiene toda la ciudad respecto a esto. Teniente, esta no parece la misma pintura que usó antes. Es metálica. Usó dos tipos diferentes de pintura antes. Esta es una tercera con diferente base. Estoy seguro. Mándala al laboratorio, rápido. Ya hemos hecho una lista de más de 700 tiendas en la ciudad que venden las otras dos marcas de pintura. Pero en esta área son tiendas pequeñas. Puedo jurar que no hay más de 50 en todo este barrio que venden las tres marcas. Necesitamos elementos que cubran 50 tiendas. ¿Y los crímenes en otros lugares? Tendrán que tener paciencia. Empecemos con esto. Encontrar al tipo que recuerde haberle vendido pintura al hombre con la descripción del asesino. ¿Y si el asesino no compra su pintura en la misma tienda? Frank, no me desanimes tan rápidamente, ¿quieres? Nuestro sospechoso tiene que estar por ahí y tal vez piense matar otra vez. Tenemos que tener fe en que al fin tenemos una pista. Hay que tener fe. Dijiste que estarías aquí a las 3. Roger, son apenas las 3:30. No son las 3. Por Dios, basta. Tengo calor. Estoy cansada. Roger, por favor, no discutamos ahora. Roger, no entiendo por qué no quieres ver a Mark. Es un fin de semana cada mes para que un padre visite a su hijo. Padre. Padre es un hombre que mantiene a su hijo. Oiga, venga acá. No hemos venido a ver pasar a la gente. Pero, Roger... solo café, por favor. ¿Te gustan las tostadas? Ahora no. Vengo para pagar las tostadas. Tostadas y dos cafés. Roger, Mark tiene 3 años. A él no le interesa si tienes o no empleo. Quiere estar contigo. Esta reunión para discutir acerca de nuestro hijo era tan importante que no pudiste llegar a tiempo. Gracias. Roger, ¿puedo hacer una sugerencia? No, ya no. De acuerdo. No de un analista. De un grupo. Ah... sí, escucha, es un grupo de personas que puede ayudarte. Mira cómo trataste a la camarera. Es que estaba ignorándome. ¿Quieres que me siente entre un grupo de gente nerviosa que solo se gritan entre sí? Es fantástico, Jenny. Es la solución a todo esto. Te pueden ayudar.
Oh, sí, claro. Me encantan todas las gentes que me puedan ayudar. Había un tipo en una agencia que leyó mi currículum hace un mes. Es obvio que es ingeniero, señor Piller. Es el peor currículum que he leído. Entonces me manda con su amigo. Un genio que escribe buenos currículums. Hay un arte en esto, joven. Sabemos cómo subrayar sus puntos fuertes. Le pagué $100 por un currículum perfecto. ¿Y crees que recibí alguna llamada cuando lo entregué? ¿Una sola? Te apuesto a que recibe dinero de la agencia. Perdona si estoy aburriéndote. Tú hablas de currículum. Y yo hablo de terapia. Por lo visto, no estamos hablando de lo mismo. ¡Claro que sí! Ambas cosas son promesas que nunca cumplen. ¿Cómo este peluquín que me hicieron comprar? Las mujeres iban a caer a mis pies cuando me lo pusiera. ¿Dónde están? El que me lo vendió me garantizó una vida nueva para mí. ¿Dónde está? Dudo que eso tenga que ver con tu cabello, Roger. Es mi estado emocional. Pues tú no ayudaste mucho en eso. No, creo que no. Me enamoré de un muchacho. Y no resultó. Al menos fui sincera. ¿Sincera? ¿Sincera? Le das un balazo a alguien. Le quitas su vida y luego le dices... Sinceramente, no fue mi intención matarte. ¿Acaso lo revive eso? ¿Eso lo levanta de la tumba? Roger, yo ya no quiero discutir contigo, ni en privado, ni nunca, ¿entiendes? Y menos en público. Roger, quiero que visites a tu hijo esta semana. Y necesito pensión alimenticia. ¿Está claro? Oye, soy de piedra. Puedes exprimirme y no saldrá nada. Iré con un juez si es preciso. Te lo prometo, Roger. Promesas, promesas. Amar, honrar, obedecer, ser fiel. ¿Cumpliste con esas promesas? ¡Contesta! Las tostadas están tiesas y heladas. ¡Roger, déjame! ¡Déjame en paz! Oiga, un momento. Es $1.10. El café era agua sucia y las tostadas estaban heladas. ¡Quíteme las manos encima! Charlie, si tuviera una pista, se la daría a tu periódico. A nadie más. Ya sé que no publicaste lo de Kigman. ¿Acaso por eso eres mi dueño? No me hables de relaciones públicas. ¿Quieres? Tengo problemas muy grandes. Sí, de acuerdo. Gracias. A pesar de lo que piensan los habitantes de la ciudad, no es el único asesino que anda suelto. ¿Leíste los informes de hoy? ¿Por qué no los envían con tambores como en la selva? La gente está desquiciada. ¡Crocker! ¿Qué pasa? Me llamaron del laboratorio con el informe de la pintura. Rizzo está camino a la imprenta. Estaré en todas las delegaciones en la mañana cuando pasen lista. Ah, escucha esto. El mensaje de hoy fue pintado con un color llamado Rojo Toro, fabricado por la compañía Econo de Pinturas. Saca nuestra lista de tiendas. Ve cuántas manejan las tres marcas que ha usado hasta ahora. Está bien. Highton, Color Bright y Econo. Y no olvides que solo queremos la marca que le gusta a los asesinos. Sí. Son las tres palabras más idiotas que he oído. Regrésame mi dinero. ¿Qué esperabas, querido? ¿Sábanas de seda? ¿Un palacio? Ah, sí, claro, una alfombra lujosa, ¿eh? Pues esto es todo, mi amigo. Lo siento mucho. Es mi castillo. Es mi hogar. ¿Entendiste? Y si para ti es una posilga, tú eres el cerdo por venir. ¿Entendiste? Tengo una idea. La próxima vez por tus $10, ¿por qué no llamas a Sofía Loren? Largo de aquí. Me he ganado mi dinero por solo hablar contigo. Material Esmirnio en la 38 Oeste. Vende Color Bright, Toro y Econo. La panería Sibrin, calle 23 Oeste. ¿Cuántas tenemos? En Manhattan Sur, 15. Avisa a Rizzo y a McDonald y lleva el dibujo del sospechoso a todas esas tiendas. Kodiak. Nosotros estamos jugando a buscar latas de pintura. Él está asesinando a otra víctima. ¿Dónde? Times Square, una callejera, lado oeste. Posiblemente mañana compre la pintura temprano.
Vigilen estas tres tiendas cerca de la 42 y de la 23, la 30 y 52. Y es la única pista que la vigilancia sea perfecta. Andando. Roger, me dijiste que te despertara. Le puse una pizca de especies porque eres tan fogoso.